El despliegue masivo de las tecnologías digitales ha transformado el mundo a un nivel sin precedentes. Ha hecho que el acceso al conocimiento sea más fácil y democrático, y que la difusión de la información sea instantánea y global. Ha cambiado las relaciones humanas, la forma de trabajar y de consumir, y en definitiva, ha modificado la sociedad en su conjunto. Ahora el CSIC ha creado la temática estratégica Información Digital y Compleja para estudiar cómo ha sido el impacto de la digitalización y cómo se pueden desarrollar nuevas tecnologías que permitan aprovechar toda su potencialidad. Se contempla desde la ampliación de la capacidad de computación, la mejora de la eficacia del consumo energético y las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, hasta el diseño de estrategias para gestionar la respuesta social a la digitalización, como por ejemplo mejorar la ciberseguridad y la formación en ciudadanía digital. Los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas, como ordenadores potentes, soluciones más baratas y miniaturizadas como los smartphones, comunicaciones ópticas o el internet, solo por nombrar algunos, han determinado la transición a la era de la información y ha impulsado cambios profundos en la cotidianidad, en la cultura y en la sociedad, en actividades laborales y personales, sobre el acceso al conocimiento, la difusión de la información, las relaciones humanas, la economía, la política. Esta temática estratégica abarca tanto los desafíos tecnológicos como los socioculturales. Entre los primeros, estudia la electrónica para lograr dispositivos inteligentes y sostenibles con menor consumo de energía, y la fotónica avanzada, que persigue, por ejemplo, desarrollar dispositivos con una mayor capacidad de computación que requieran un menor consumo energético. Esta temática también investigará tecnologías disruptivas como la computación cuántica, que promete superar a la computación clásica. Todos estos dispositivos se integran en la Internet de las Cosas, que se basa en la conexión a Internet de todos los aparatos y electrodomésticos que nos rodean para mejorar su funcionamiento. Los desafíos detallados tienen un espectro muy amplio y multidisciplinar, en el cual una estructura como el CSIC permite abordar todos los temas. Unos 40 institutos han participado en la escritura de la hoja de ruta de esta temática, con varios grupos reconocidos que participan en iniciativas y en proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Para afrontar estos retos, los científicos del CSIC desarrollan investigación de vanguardia, tanto teórica como experimental. La investigación fundamental y el desarrollo tecnológico en varios campos está en la base de la digitalización. Para afrontar estos retos, los científicos del CSIC proponen crear múltiples herramientas, como un centro de desarrollo digital y diversas estrategias sobre cuántica, supercomputación, ciberseguridad y cooperación digital, entre otras. Estos desafíos miran a un avance en la digitalización en línea con Europa, para cerrar la brecha digital y de inteligencia artificial con respecto a países como China y Estados Unidos, en un marco de confianza y de sostenibilidad. La digitalización, además, plantea retos socioculturales como la formación digital de los ciudadanos para garantizar su acceso al conocimiento. Las nuevas tecnologías digitales también transforman el trabajo de los científicos y permiten una ciencia abierta con infraestructuras abiertas de investigación. Y transforma las infraestructuras de la misma democracia, llevando a la necesidad de una ciudadanía digital que comprende los derechos del ciudadano a acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, a desarrollar habilidades digitales, a recibir información segura y privada y a la participación mediante medios tecnológicos. La digitalización es un fenómeno transversal que afecta a toda la sociedad y requiere un esfuerzo conjunto de múltiples disciplinas científicas, como el que ofrece la temática estratégica del CSIC, para conseguir colocar a Europa al nivel de las grandes potencias digitales mundiales.